Muy buenos días. Hoy les traigo una receta facilísima. Hoy vamos a hacer unos hash browns, pero le vamos a dar un giro un poco especial para hacerlo un poco más a lo tico. El hash brown ustedes saben que es de papa, pero bueno, lo vamos a hacer de ñampí. Como les digo, la técnica es exactamente la misma. Entonces, si quisieran hacer la de papa, la hacen exactamente igual. Vamos a hacer unas salsas. Vamos a hacer dos salsas. Una, la salsa tártara. Vamos a hacer la mayonesa desde cero. Y vamos a hacer una salsa guarapo, que es una salsa catalana. Es agridulce, tiene miel de caña y tiene vinagre balsámico. Entonces, son dos salsas súper diferentes. Vamos a empezar con las salsas. Vamos a hacer primero la mayonesa. Vamos a poner aquí. Ya he hecho varias veces mayonesa. A la gente le encanta como la técnica que la hago, porque es facilísima. Entonces, tomen nota. Vamos a poner media taza de aceite de oliva y media taza de aceite de girasol o de soya. Ok, mucha gente me ha preguntado que por qué no la hago con una taza de aceite de oliva. Si yo la hago con una taza de aceite de oliva, me queda amarga. Entonces, por eso es que le pongo media taza de aceite de oliva y media taza de el aceite de girasol o de soya para que no quede amarga. Vamos a poner un huevo. Vamos a poner una pizquita de sal. Ya tenemos el huevo y los dos aceites. Ahora vamos a poner el batidor de mano en el puro fondo y lo vamos a prender. Van a ver que se va a empezar a hacer la mayonesa y cuando cubra el batidor, ahí lo subimos y lo bajamos unas 4 veces. Ven, es facilísimo hacer mayonesa así. Vamos a sacarla. Lo ponemos por acá. La mayonesa así casera sabe totalmente diferente a la que uno compra hecha. Si la ven, queda un poco más líquida que la que uno compra, pero a la hora de ponerla en la refrigeradora va a agarrar más textura y va a ser más espesa. Ahora vamos a hacer la salsa tártara, que va, la base es la mayonesa. Vamos a poner, vamos a picar un poco de cebollitas en vinagre. Estoy haciendo así para quitarles un poco el agüita. Vamos a picar. Ok, terminamos de picar la cebolla y la vamos a poner en la mayonesa. La mayonesa, si ustedes no tienen esa batidora que tengo yo, la batidora de inmersión se llama, la pueden hacer en licuadora, pero en licuadora lo que ponen es, ponen el huevo, ponen un poquitito de aceite, lo prenden y echan el aceite poco a poco. Es normal que no le salga porque es un poco más complicado. Si no le salen, no boten el batido de huevo que hicieron, sino que lo guardan, le ponen otro huevo y echan un poco más de aceite, a ver si lo logran rescatar. Ok, ponemos la cebollita. Vamos a poner las alcaparras. También las voy a picar un poco para que no estén enteras.
Vamos a poner esa cantidad. Y lo ponemos en la mayonesa. Ahora vamos a picar el pepinillo. Picamos un poco más. Listo. Lo ponemos en la mayonesa. Y revolvemos. Una delicia. Esta salsa tártara queda perfecta para comer con una papa asada. También queda perfecto con verduras, así, con palitos de pepino, de zanahoria y todo. Queda buenísimo. Incluso con pollo o con carne también, buenísimo. O con pescado. La verdad, es muy versátil. Entonces, en realidad, es con todo lo que va. Es buenísimo. Hoy lo vamos a hacer con ñampí. Vamos a probarla para ver si está bien de sal y pimienta. La probamos. Está buenísimo, está perfecto. Acuérdense que las alcaparras, el pepinillo y las cebollitas, como vienen en vinagre, vienen con sal. Entonces, vean que yo le puse nada más una pizquita de sal a la hora de hacer la mayonesa, pero no le puse mucha, porque si no, nos pasamos de sal. Por último, vamos a poner la mostaza de Dijon. Ya tenemos la salsa tártara lista y acuérdense, esto tiene huevo. Entonces, apenas la terminen, la meten en el refrigerador. Yo voy a meterla de una vez. Ahora vamos a empezar a hacer la salsa guarapo. Vamos a poner el vinagre balsámico. Vamos a dejar un poquitito por si acaso se me concentra mucho. Le pongo un poco más. Y lo vamos a poner a hervir. Vamos a reducirlo un poquitito. Vamos a poner ahora la miel de caña. Esto le va a dar un sabor súper diferente. Ahora lo dejamos aquí en el fuego y va a empezar a reducirse. Entonces, ya con la miel se va a empezar a hacer como un almíbar. Cuando ya esté espeso, ya lo tenemos listo. Otra opción para darle un sabor diferente a la gente que le guste el sabor como anisado, como anís, el hinojo. Ponen unos pedacitos de hinojo aquí y le va a dar un sabor muy rico. La miel de caña, bueno, la miel de caña está pedulce y ya la venden en tarros y es muchísimo más fácil. La primera vez que yo probé esta salsa fue en Barcelona. Esta salsa es catalana. La primera vez que lo probé fue con un pollo. Ustedes no se imaginan la delicia de pollo. Era de chuparse los dedos. Como les comenté, lo vamos a dejar aquí en el fuego a que se reduzca, a que se espese un poquitito la salsa. Pero mientras vamos a ir a un corte comercial y ya venimos. No se vayan. Ya tenemos la salsa guarapo lista. Ahora vamos a empezar a hacer los hash browns de ñampí, ¿verdad? No es de papa, es de ñampí. Vamos a pelar los ñampís. Vamos a cortar la partecita de arriba. Este bolsito es para poner la basura. Vamos a
empezar a pelarlos. Yo ahora dije ñampis, pero aquí me están corrigiendo y es ñampíes. Pero bueno, la verdad yo no sabía que se decía así, pero lo que sí sé es que va a quedar deliciosa. Yo los estoy poniendo en agua para que no se me pongan negros. Igual la papa, si lo hacen con papa, igual la pelan y ponen en agua. Vamos a empezar a rallar el ñampí. Aquí lo estoy rallando con la parte más gruesa del rallador para que quede con un poco más de textura. Si ustedes quisieran rallarlo con la parte más delgada, también se puede. Esta receta la estoy haciendo con ñampí para hacerla diferente. Si ustedes quisieran hacerla con otra cosa, nada más que la verdura sea almidonosa, o sea, la papa, camote, ñame, ñampí, tiquisque, plátano. La yuca también. Entonces que sea almidonosa, porque el almidón es lo que hace que en este caso la ralladura se quede pegada. Vamos a terminar de rallar esto. Listo, ya tenemos esto rallado. Ahora lo vamos a poner en un paño, por supuesto limpio, ¿verdad? Vamos a poner aquí. Esto es para quitarle todo el agüita. Ya lo escurrimos, vean todo el líquido que le salió. Eso se lo quitamos porque realmente queremos que el ñampí o la papa estén totalmente secas. Ya eso obviamente no lo vamos a utilizar. Vamos a abrir el paño. Ya tenemos el ñampí listo. Lo dejamos ahí. Vamos a poner a calentar el sartén. Esto también lo pueden hacer al horno. Si ustedes hacen las formitas que quieran, triángulos, cuadrados, redondos, como quieran, lo ponen en una bandeja y lo meten al horno, nada más para que se tuesten por los dos lados y ya está. Hoy lo vamos a hacer al sartén. Vamos a poner un poco de aceite para que la mantequilla no se nos queme. La mantequilla es para que tenga ese saborcito delicioso. Es la única palabra que le puedo dar a ese sabor a mantequilla. Y vamos a esperar a que se caliente más un poco. Vamos a hacer un super hash brown, después lo partimos.
Ahora con una cuchara le vamos a dar una forma redonda, perfecta. El ñampí tiene mucho almidón, entonces van a ver que se queda pegado muy, muy fácil. Vamos a ponerle sal y pimienta. Y pimienta. Ustedes saben que a mí la pimienta me encanta, entonces voy a poner bastante. Vamos a darle vuelta. Facilísimo, con un plato, ojalá plano, para que sea más fácil volverlo a poner. Vamos a dorar ahora esa parte de abajo que nos hace falta. Huele increíble. Vamos a ir a un corte comercial y ya venimos. Vean la delicia, no se imaginan cómo huele. Bueno, ya ahorita lo probamos. Vamos a poner un poquitito de perejil, solamente para darle ese toque verde. Vamos a picar un poquitito. Este es perejil italiano, huele muchísimo más fuerte. Perfecto. Vamos a partir unas rodajitas de limón. Uy. Ojalá se lo echemos al Halbron y no a los ojos. Y vamos a servir un poquitito de la salsa tártara que teníamos en la nevera. Este tazoncito. Vamos a partir el hash brown. Ok. Ahora partimos. Vamos a dejar así en 4. Vamos a acomodar las salsas. Las rodajitas de limón. Y vamos a espolvorear el perejil picado. Y listo. ¿Vieron qué receta más fácil? Y además, bueno, le dimos ese toque especial al haberlo hecho con ñampí. Dejamos de lado un poco el hash brown tradicional y lo hicimos diferente. Y además estas dos salsas increíbles. Esta receta la pueden encontrar en saboresenlinea.com. Ojalá la hagan y compartan las fotos para creerles que las hicieron. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, Chef Daniel Vargas en Facebook e Instagram. Bueno, yo me voy a despedir probando esta deliciosa hash brown de ñampí con un poquitito de salsa tártara. Delicioso. Yo me voy a seguir comiendo esta delicia de receta y nos vemos el próximo viernes con otra receta deliciosa. Hasta luego.